Hola, muy buenas a todos, soy Tuparielo, bienvenido a la segunda campaña Split Second. En el primer episodio pues tenemos un episodio pues eso para calentar, no es nada épico como la carrerita de la semana pasada. No obstante, vamos a empezar ya al tajo, una cosa interesante, una práctica para llegar al primer puesto. Básicamente veis que hago rebufo y voy haciendo zigzag el uno al otro hasta llegar al primer puesto. Obviamente la complicación llega aquí cuando ya no podemos hacer el gancho al siguiente coche para hacer el zigzag. Entonces ahí sí que ya viene un duelo. Encima aquí estoy delante, es como veis un coche más bien resistente que rápido. Aún así llegó al primer puesto, me podréis decir con mucha razón, pero con el 455 GT pues he llegado a adelantarlo. Hablando de este coche, a estas alturas del juego, se hace iniciando la segunda campaña, yo ya he desbloqueado coches con, numéricamente hablando, coches superiores, pero eso es como todo, es cuestión de gustos y preferencia. Como por ejemplo en el juego de tiros, habrá personas que va a utilizar un arma porque se le da muy bien usarla, aunque tenga a disposición armas claramente superiores. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, tengo el Ryback Cohawk, creo que sí. De hecho es este, el que acaba de pasar. Es un coche que tiene más aceleración, más velocidad de punta y mejor control. O sea, todo, menos resistencia, que creo que es igual. Y pues lo he probado, ni siquiera he hecho una carrera completa. He hecho una vuelta con él y sentí que pues nada, no había química. Pero aquí vamos a ver una cosa preciosa, un impacto directo. Vamos a verlo de nuevo a cámara lenta y con zoom. Esto de nuevo es conocimiento del mapa o conocimiento de los ataques. Yo sabía que el icono iba a desaparecer enseguida y por lo tanto ya no iba a ser disponible el ataque, pero sabía, ya por la experiencia pasada, de que ese es el momento para detonar ese ataque. ¡Ojo! Solo funciona con este. No estoy diciendo que para todos los ataques hay que darle el último segundo, no. Porque cada ataque es distinto, ahí está la gracia de este juego. Por desgracia, el resto de la carrera no es muy épica, por lo que os he comentado, es una carrera de inicio de campaña. Que nos introduce por fin con los atajos, como veis. Los atajos tienen dos utilidades, es de atajar, obviamente, y el atajo digamos que se activa unos 5 segundos, lo cual quiere decir, si hay una persona que entra después de los 5 segundos, después de lo que tú lo hayas accionado, se va a cerrar delante suya y por lo tanto provocar un accidente, y va a contar con tu número de accidentes. Tercera vuelta no pasa nada, voy a pasar de 4,5 a 4,7 segundos de ventaja, nadie me alcanza. Por cierto, ese barquito se puede caer, bueno, caer, ya me entendéis. Intentaré hacer de forma que la situación se presente y aplastar a mis contrincantes con ese barco. Mapa también nuevo, por supuesto, nueva campaña. Esto es, digamos, la entrada al puerto. Más adelante tendremos ya un mapa dentro del puerto, donde pues, veremos más barcos y demás. También habrá un cambio de sentido interesante con un barco, no digo más, que ya es un avance. Y esta campaña también, pequeño avance, va a presentarnos un nuevo elemento en los eventos especiales, los eventos bonus. Es una cosa que os aseguro no habéis visto en ningún otro juego. Lo más novedoso de este juego es brutal. Es súper divertido, es la hostia. Bueno, pues aquí acaba la carrera. De nuevo, poco épico, inicio de campaña. Es para calentar, es para conocer un mapa, para probar nuevos coches que no tengamos dominados aún, ya que son nuevos. Y nada, pues progresivamente ya aquí estamos en la segunda campaña, veremos que la dificultad vaya a ir progresando lentamente, ya que son 12 campañas en total, como recuerdo, y siempre tendremos esos picos de dificultad extrema en los eventos bonus y en las carreras élites, que como vemos ya estoy calificada para ella, ya que llegué en primer puesto para esta carrera. Así que nos vemos la semana que viene para el segundo evento de la segunda campaña. Hasta luego.